Hoy estamos en Alicante, la capital de la provincia. Vamos a preguntar a sus vecinos cómo están viviendo esta situación de la pandemia. Conozcamos pues su respuesta. Pues un poco con incertidumbre, con horas blancas, horas negras, y la situación pues realmente es muy mal, muy mal. Muy mal porque no hay nadie quien realmente te ayude a ir solucionando los problemas que normalmente van llegando. Yo creo que ni el propio gobierno sabe qué hacer, ni los ayuntamientos saben qué hacer, ni nadie sabe qué hacer ante la situación esta, y ya está en la segunda vez. Que nos pillen en marzo improvisado, pues vale, pero que estamos en el mes de octubre prácticamente y vengan con medidas que no saben ni ellos qué es lo que hacer y hacen responsable al ciudadano cuando nosotros lo únicamente que hacemos es lo que nos dicen ellos. Hay que ir por la izquierda, hay que ir por la derecha. Si viene alguien y no lo aclara, yo creo que sería lo ideal. Lo que no es normal es un niño de 6 meses en un carrito, prejubilado, gente anciana, gente. Hay muchas incondicionalidades que. Pues no muy bien, no muy bien. Bien, pero acabo de jubilarme hace unos meses y no es lo que yo me esperaba de jubilación. Porque. Eso no suele pasar a mucho. Claro. Entonces, pues bueno, por una parte bien, porque trabajaba en un hospital, hubiera estado peor trabajando, pero claro, jubilarse uno y tener limitado dónde vayas a ir, cómo vayas a ir, con quién vayas a ir. Y con mucho cuidado. Y con mucho cuidado, pues sí, no es lo que uno se esperaba. En una etapa ya avanzada y ha sido sorprendente cuando empezó la pandemia. Y esa, digamos, esa reclusión que tuvimos durante esos meses sin salir y tal, dependiendo de los hijos para que trajeran comida y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, pero en fin, en la vida hay que afrontar lo que venga. Y ha habido tiempos peores para otros. Hombre, yo nací en el 34, imagínense lo que vivimos, ¿eh? Ya ha llovido. Toda la etapa de los 40 y todo aquello fue. Pero como éramos jóvenes, éramos pequeños, éramos felices. Incluso con situaciones anormales como aquella, era feliz. Salías a la calle a jugar con los amigos y tal. Había vida. Que no, ¿no? Había mucha vida en aquella época. Ahora, pues eso, padecemos lo que decía mi compañero. Padecemos una sensación que vas por las calles, comercios que todavía has conocido han desaparecido. Hay poca gente. Yo me acuerdo que otro día, hace poco, cuando la pandemia, salí a la farmacia, aquí atrás, de la farmacia que voy toda la vida, y me encontré por la calle, la rambla, no había nadie, ni siquiera un policía. Yo decía, fíjate, pasaba por la calle de atrás, por la calle sensación de atrás, una sensación rarísima, llegabas ahí, no veías nada en la rambla, pero en fin, es lo que hay. Pues con paciencia, mucha paciencia, mucho cuidado, evitando aglomeraciones, y nada. Y a la edad que tenemos nosotros no podemos hacer muchos milagros. ¿Y Alicante cómo la ve usted a nivel general? Una pregunta, si alguien de fuera dice, ¿cómo ve usted Alicante? La veo vacía. Si no fuese Alicante. Sí, está vacía Alicante, no hay mucha gente, el comercio está relativamente vacío, y por la calle yo, es lo que veníamos comentando, de que la gente se está limitando a lo mínimo, no, salvo la juventud, si sale, como es lo que vemos los medios de comunicación, pero la gente en general yo creo que va a lo mínimo. Bueno, ¿y usted qué tal, cómo está viviendo esta situación? Iden de lo mismo. No hay lo que había, ¿no? Falta. No hay alegría. Pero bueno, yo creo que es general, yo creo que no es solamente Alicante, yo creo que en toda España y prácticamente, bueno, en todo el mundo, es que es una situación caótica dentro de un orden. No es tan grave no es tan grave como aquella gripe española, que fueron 40 millones de muertos los que hubieron, pero es una pandemia considerable.
Tengo ya mi vejédito y estoy bien, mira, trabajo mucho y tengo mi paga y fuera, bien. ¿Y Alicante usted cómo la ve, a nivel general, cómo ve Alicante? Pues no sé, muy mal, si quiere que le diga la verdad, lo veo bastante mal. Pues sí, ¿que usted de qué canal es? ¿Usted? Intercomarcal Televisión. Ah, sí, lo veo muchas veces. Nos alegra. Y bueno, ¿y usted qué tal? ¿Cómo está viviendo esta situación? Y lo mismo que el señor, jubilado y aquí aguantando marea. ¿Aguantar mecha? A ver. Estamos jubilados. Es lo que hay, aguantando con el virus. ¿Le incomoda esta situación o mal, qué? Mal, hay que arreglarlo. Pues sí, porque no puede ir donde quiere. ¿No? Claro, no podemos hacer nada, tenemos que estar encerrados, no podemos quitarnos la... Sí. Menos mal o menos, bien, tranquilo. Hay que tomarse las cosas con calma. Claro, porque ¿qué van a hacer? Mal, la estamos viendo. Y cada día peor porque no adelantamos nada, lo único que hay es más contaminaciones y peor cada día. Mal, como todo el mundo, mal, regular, como podemos. Hay que vivir como se puede. Tenemos muchos años y tenemos que aguantar. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.